Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos hemos constituido al distrito de Ventanilla. Nos encontramos exactamente en los exteriores de la UGEL de Ventanilla, la unidad de gestión educativa, que es el regente de las instituciones educativas en los distritos, en este caso en el distrito de Ventanilla. Hemos llegado hasta aquí porque a este lugar, a esta institución, han llegado padres de familia con documentos sustentatorios y con documentos también que han sido brindados por la institución educativa donde estudian sus hijos, por el hecho de que en estos días y a través de un comunicado y mucho más a través de las declaraciones de las menores, cuatro niñas habrían sido tocadas indebidamente por un profesor de matemáticas. Uno de los padres de familia que ha tenido el valor de denunciar frente al conocer los hechos por la confesión que le habían ya dado su niña, ha terminado pues convenciendo de una u otra forma a que los padres de familia sigan con esta denuncia. Hay que señalar que la denuncia se ha hecho ante la comisaría de Pachacute, la institución educativa, es el colegio, institución educativa particular latinoamericano, ubicado en Incahuasi, en el sector de Pachacute del distrito de Ventanilla. Las imágenes que mostramos en estos momentos pertenecen a quien sería la persona sindicada que hacía la labor de profesor de matemáticas. Señor, buenas tardes. Coméntenos, por favor, para que nuestros seguidores sepan qué es lo que ha venido sucediendo con estas menores donde una de ellas habría sido tocada por este individuo. No, acá este profesor, Tomás Dixon Palacios Cárdenas, ha tocado a una de mis hijas, ha tocado a cuatro niñas del cuarto B del Colegio Latinoamericano de Pachacute. ¿Ya? Este profesor ha tocado a mi niña. ¿Ya? Entonces, pues ya hemos hecho la denuncia correspondiente. ¿Ante qué comisaría? De Pachacute. Uh-huh. ¿Ya? Y ya ha venido, ya ha pasado por médico legista, ya dos niñas. Ya son tres niñas que están pasando ahorita, que también las cuatro niñas, ya las niñas han declarado que han sido tocadas por este profesor. Tomás Dixon Palacios Cárdenas. Ya estoy... ¿De qué curso dictaba este profesor? Matemáticas, ya, del Colegio de Latinoamericano. ¿En qué circunstancias se habrían dado los hechos? ¿Qué tipo de tocamientos? ¿Cómo es que le han comentado su menor niña? Pero mi niña me dice que ha sido tocada, le ha hecho sentar en sus piernas, ya, diciéndole que le va a bajar las notas y que no iba a salir a recreo. ¿Ya? Y así ha agarrado a las demás niñas, ha tocado sus partes íntimas. A mi hija también le ha hecho sentar en sus piernas y le ha tocado sus partes íntimas. Profesor le amenazaba que le iba a bajar las notas. ¿Cuándo habrían suscitado los hechos? ¿Habría sido un solo día o varios días? Bueno, mi niña me informa que ha sido el día 30, ¿ya? Y que no me informaba por temor, ¿no? Por eso mismo que le iba a bajar las notas. ¿Ya? Y hay otras niñas que han sido tocadas días atrás, también que ya está en investigación. Hay otras niñas también que han sido tocadas. Entonces, este profesor ya está denunciado. Ya hemos venido acá a la UGEL, ya, para presentar un documento, ya, que el señor no ejerza en ningún colegio, ya, porque puede estar peligrando a todas las niñas. Es en todo caso, fuera de las primeras diligencias, se han cumplido con ir a la comisaría, ya las niñas están pasando los procesos de que es en este caso el médico legista, a su momento también la prueba psicológica, y mientras tanto, ¿qué le ha dicho el colegio? Bueno, el dueño de la institución sí nos está brindando todas las facilidades, nos han dado su ubicación, su currículo, nos han dado todos los papeles correspondientes, nos está apoyando. ¿Qué edad tiene este señor? 22 años. 22 años y ha estado ejerciendo la labor de profesor. ¿Sabe usted si es profesor titulado? No, eso es lo que estamos investigando, inclusivamente, porque ha entrado casi a los 18 años, ¿no? Entonces sería imposible de que ya tenga título de profesor. Ya todo esto va a entrar en la investigación. ¿Cuál ha sido la primera acción que ha tomado el colegio tomando conocimiento de los hechos que había estado perpetuando este pseudo profesor, porque no queremos que sea profesor?
Sí, el colegio nos ha llamado, yo recién me acabo de enterar el día de ayer, nos han llamado el dueño, ni siquiera el director, el dueño de la institución, que quería hablar conmigo y mi esposa. Entonces yo me he dirigido al colegio, ¿no?, para ver qué cosa está pasando, pero antes de eso, ya mi niña, tengo una sobrina mayor que también estudia ahí en el quinto de secundaria, que me informa, que me dice, tío, estas cosas están pasando, están hablando las niñas, están hablando, están conversando, y dentro de eso está Rosalinda es mi hija. Entonces, corriendo hemos ido al colegio, inmediatamente el dueño nos explica qué cosa había pasado, ya, que con varias niñas, inmediatamente me iba a la comisaría a denunciar. ¿Con varias niñas? Sí, cuatro niñas hasta el momento. Hasta el momento son cuatro niñas que están hablando. Su niña, antes de contarle a usted, ¿le cuenta algún otro, alguna compañera, algún profesor en la institución? Sí, hay tres profesoras, ya, un auxiliar, que son dos, ya, que le cuenta, ya, una tarde Miss Araceli le cuenta lo sucedido. Ya, ¿qué hizo esa Miss? Y la Miss le dijo que no, de repente ha sido jugando, ha sido en broma, que en broma. Mira, eso es que le dice a mi hija. Uh-huh. Le dice que ha sido de casualidad. Ya, y yo voy a investigar, voy a ver qué cosa ha pasado. Del 30, imagínate, del 30 y recién ayer nos vamos a enterar las cosas. ¿Cómo son? ¿Alguna otra profesora o profesor que tomó conocimiento de los hechos? Sí, también la Miss Morelia. Ya que no he informado nada en el mismo acto, en el mismo momento debe habernos informado a los padres. Morelia y Araceli. ¿Me entiendes? Ahí están los niños y está la denuncia está hecha en Pachacute. Hasta el momento van cuatro niñas que han sido tocadas por este ni siquiera de profesor debe ser. ¿Ya? Vamos a repetir el nombre. Se llama Thomas Dixon Palacios Cárdenas. Muy bien, es así como esta persona viene siendo sindicada, tan los testimonios que ya tienen los padres de familia de las menores. Estamos con otra madre de familia a quien vamos a mantener en reserva, a ella misma, y nos va a contar exactamente también cómo se enteró y qué le contó su niña al respecto, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí mi hija no me cuenta hasta que allí el día de ayer me llama el mismo promotor. Me llama y me indica que tengo que bajar al colegio urgente, pero un día antes ellos sabían prácticamente del tema, ya de lo que había sucedido. Entonces yo me acerco, pero yo pensaba de que era otras cosas. Llego a mi casa y mi sobrina, que está en secundaria, me comenta más o menos lo que está pasando. Entonces ya es otra cosa ya más grave, pues, ¿no? Entonces ya yo voy con mi esposo para ver el tema y me comienzan a decir cómo está tocando a mi hija, se ha puesto a llorar, está toda temerosa. Pero en ese caso... ¿Qué edad tiene su niña? 10 años. 10 años. Entonces mi hija me dice, ¿cuántas veces está tocada? Me dice, mamá, ha sido como dos veces. Entonces la última vez ha sido 30 del día lunes 30 de mayo. Pero cuando al 2 recién están activadas las cámaras. Entonces del 30 para 3, entonces ¿cuántas veces lo habrá hecho? Entonces hay niñas que dicen que son varias veces que la han hecho, con la amenaza de que si no la abraza o no se siente en sus piernas, no salen a recreo. O si no le bajan los puntos, o le ponen C. Entonces con esa amenaza ellos están viviendo así. Entonces las dos profesoras que tenían conocimiento, Araceli Meramine Rivera Castillo, y la otra que es Morelli Torres, que es psicóloga, que es la pareja del supuestamente del joven de denunciante, ¿no? Del profesor Tomás. O sea, una de estas señoras que toma conocimiento, señoritas, sería pareja. Y como le pregunté al señor, ¿qué le contó su hija? ¿Qué hicieron estas profesoras? Mis hijas, una de las niñas con mis hijas, le comentan a la señorita Araceli lo sucedido anteriormente, antes del 30. ¿Y qué le contestan ella? Entonces no le comenten a su papá que nosotros vamos a investigar. Después que vamos a investigar, nosotros vamos a llamar a su papá. Y nunca hicieron eso. ¿Y el día de hoy? El promotor les anuncia y les dice que es verdad. Claro, los anuncia que es verdad, pero ya tiempo, ya aparte, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas veces lo ha tocado? ¿Qué más le habrán hecho? ¿Su niña habrían reflejado algún temor? ¿Usted lo ha visto que había cambiado de actitud? ¿De repente tenía miedo a algunas cosas? Sí, tenía miedo, que mamá no quiere ir al colegio. A su papá decía, papá, si te va a llamar un profesor o una señora, no le contestes y no le hagas caso.
O sea, con ese temor. Estaban atemorizadas, amenazadas. Sí, ya estaba con eso de ya no ir al colegio. Y también con los nervios, porque paraba mordiéndose las uñas. Comía, se comían las uñas, no miraban, andaba para aquí, para allá. Y mi hija me decía, mamá, yo quiero usted un cuarto todo oscuro, con todo negro, que eso, que el otro. O sea, este profesor ha estado dictando clases de manera virtual. ¿También habría sido profesor de sus menores años anteriores? Sí, también. ¿Nunca ustedes lo habían conocido? No, porque había sido... ¿Desde cuándo asisten las niñas? ¿Desde que se oficializó la presencialidad en los colegios? La presencialidad del colegio, sí. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer ahora en la UGEL? La UGEL, lo que tengo que venir acá es prácticamente que me den un formulario para yo darle el conocimiento que pues, hemos puesto denuncia a este señor, no, que ejerce como profesor en el colegio latinoamericano. Vamos a mostrar la denuncia. ¿Qué es la denuncia? Esa es la denuncia, y para obviar los nombres de las menores, así nomás. Para que ellos puedan tener conocimiento, no, de que esta persona ya no puede ejercer, ¿no? ¿Para qué? Para que ya no pueda ingresar al colegio. Mi hija no quiere volver al colegio porque tiene temor que ese señor vaya a regresar. La policía ha logrado, está avanzando con los primeros los exámenes. ¿Le han dicho si que lo van a ubicar a este señor? Claro, prácticamente han pasado a verlo, pero en su domicilio parece que ya no están, por lo mismo que le han pasado la voz la profesora, porque una de ellas es pareja de él, pues, ¿no? Ya han pasado, se presume que le ha dicho, y este señor entonces estaría no habido. No ha habido, sí, no ha habido. Señora, ¿qué le pediría usted a las autoridades? Que esto no se deje impune como otros casos que se ve, ¿no? Que lo archivan, ¿no? Y la otra persona sale como pero en su casa, ¿no? Que todo está libre, ¿no? Pido a las autoridades que esto lo tengan en cuenta, que se acerquen a Pachacute, que Pachacute tienen un alcalde, sí es bien cierto, pero es un alcalde que en sí no se preocupa por la gente de Pachacute, solamente se preocupa por la gente de él mismo, ni siquiera acá mismo. Entonces quisiera que las autoridades vean este caso y que estén pendientes de la comisaría de Pachacute y cada niño, más que todo por los niños, que apoye a los niños, ¿no? Para mí. Porque en este caso han sido cuatro menores que entendemos en estos momentos están progresivamente haciendo los exámenes. Señor, tal como ha indicado la señora, van a hacer ustedes mediante un formulario el registro de la denuncia que se ha formulado sobre esta persona sindicada por ustedes y por la confesión de sus menores que habría realizado tocamientos indebidos a las niñas. Es la autoridad, en este caso, a través del UGEL, el Ministerio de Educación, que tendrá que intervenir. ¿Qué le pide usted también a estas autoridades? Yo lo que pido en local UGEL es que ese profesor, Tomás Dixon Palacios Cárdenas, no ejerza nunca más a ningún niño, porque todas las niñas corren peligro, porque esto es sinvergüenza. Ya la policía la está buscando, y lo que quisiera que de verdad le quiten, no sé si tendrá licencia, no sé si es profesor, pero es el profesor de matemáticas, en el colegio nos han presentado así. Y esto que ha hecho daño a mi hija y a tres niñas más. Esperemos que también estas niñas, por parte de las autoridades, el Ministerio de los Niños y Adolescentes, puedan en todo caso también apoyar a estos menores para que tengan todo el soporte psicológico, y asimismo también los padres de familia al haber atravesado. Toda la familia, estamos aquí con la hermanita, la hermana de una de las menores, que siente pues en carne propia el dolor y la pena de no solo de su hermana, sino de todas las niñas. Hemos escuchado también con una voz casi quebrada de esta madre de familia ingresar documentos, tener que soportar estos hechos frente a la decisión de algunas instituciones que sin ningún control, sin ningún soporte psicológico, de pronto para la contratación, pues habrían tenido en su institución a esta persona. Se dio la presencialidad, se dio ya la orden de que los niños se acerquen, y esta persona, que habiendo estado llevando clases virtuales, terminó pues por inducir a las niñas a hacerles este tocamiento. Las sentaba en sus faldas, las obligaba a que las niñas no dijeran nada, a que mintieran, amenazando con que les bajaría las notas, no salir al recreo, un castigo primario, pero mucho más, que no se lo mencionaran a sus padres. Señor, conversábamos fuera de cámaras, la comunicación importante de padres con niños. Sí, exactamente. Siempre yo soy comunicativo con mis hijos, pero en este momento no sé qué cosa pasó. Pero ya tenía, como te digo, hace dos días mi hija me quería decir algo. Yo sentía que alguien me quería decir algo.
Y yo la verdad no le tomé intención, no le tomé mucha importancia. Yo le abrazaba a mi hija, ya, mijita, le digo, ya, ¿no? Pero no lo escuché a mi hija. Uh-huh. Yo digo a los padres, familias, que escuchen a sus hijos, ¿ya? Que conversen, ¿no?, con sus hijos, ¿ya? Uh-huh. Yo siempre converso con mis hijos, son como amigos conmigo, pero esta vez de verdad no sé qué pasó. Uh-huh. Y mi hija me cuenta de que por miedo, por bajar las notas, por no dejarle el recreo, por este... Esa es una parte de un error de los padres, presionar mucho a sus hijos, quizás porque ay, que quieren que saquen buenas notas, y es por eso que los niños tienen miedo a hablar, porque están traumados, porque siempre están ahí que sacar buenas notas, saben cómo son los niños, ¿no? Y yo me he indignado porque yo también soy madre, tengo una niña de 3 años y no quisiera en la vida que le toque a mi hija una clase de profesora así. No quisiera, y le pediría que a todos los que estén conectados que compartan, para que ni a ninguna persona, ni así sea su hija, su sobrina, nadie merece que pase por esa situación, porque ahora ese trauma se le va a llevar toda su vida, siempre se va a acordar que había un profesor que las manoseaba. Y me indigna también que haya 2 profesoras que sigan en ese colegio, sabiendo esa clase de mentalidad que lo tomaron a la ligera, que es como un juego. O sea, esa clase de maestras no deben entrar en un colegio. Así eso es lo que yo me indigno. Muy bien, es la indignación por parte de la familia de estas menores, que como hemos reído, el colegio latinoamericano ubicado en Incahuasi, en Pachacútec, contrató a este señor Thomas Dixon, Palacios Cárdenas, hacía la labor de profesor de matemática y terminó tras ya las clases presenciales haciendo tocamientos indebido a 4 menores. La institución ha tomado conocimiento. ¿Qué han hecho con él? ¿Lo han separado de la institución? Sí, sí. El dueño de la institución nos informa de que ya ha sido separado, día lunes, ¿ya? Inclusive el dueño de la institución nos está informando que tiene un contrato por un año, y inclusive creo que quiere denunciarlo, creo, a la institución, porque este señor, imagínese, quiere todavía regresar al colegio. Inaudito, ¿no? Sí, inaudito. Bueno, esperemos que las autoridades, sí, que la persona, sí. Pena, la policía, está que lo busca, tarde o temprano vas a caer y vas a dar rendir ante las autoridades, ¿ya? Y ante toda la gente que está indignada. Muy bien, señor. Bueno, ese es el hecho que ha acontecido. Reiterar, nos encontramos en las exteriores de la UGEL, donde ya se han acercado los padres de familia. Los hechos se han suscitado en contra de 4 menores, un profesor que al parecer había estado tocando indebidamente a las menores, coaccionándolas a que no dijeran nada a los padres, a que no les iba a bajar las notas, que no las dejarían salir al recreo, obligándolas a que callen los hechos que él sabía que eran impropios. Estas menores han terminado confesando a sus padres, muchas de ellas llorando, lo que les hacía este profesor dentro del aula, profesor de matemáticas del Colegio Latinoamericano. Lo que ha comunicado y ha indicado los padres es que este profesor ya ha sido separado, y ellos están aquí precisamente presentando la documentación respectiva para que todas las instituciones UGEL a nivel nacional reconozcan a este individuo y deje de ejercer, o pretenda en todo caso volver a unas aulas. Se sabe también que las niñas están haciendo ya, tomándose los exámenes preliminares, también tendrán una evaluación psicológica, pero la confesión de las niñas ha hecho que estos padres de forma se han indignado y, bueno, apoyando a sus menores, hicieron la denuncia respectiva a través de la comisaría de Pachacútec. Nosotros hemos llevado esta transmisión, llevando pues el pedido de los padres de familia para que el Ministerio de Educación tome en cuenta la denuncia que se hace frente a este pseudo profesor, que por la edad los padres presumen no tendría título, pero habría estado ejerciendo esta labor. Y así puedan estas niñas tener justicia, que este hombre, esta persona, esté sindicado por los actos indebidos, por estos tocamientos
alimentos no pueda ejercer en ningún lugar. Las investigaciones terminan concluyendo cuando se realicen todos los exámenes a las menores. Y tal como lo ha indicado también el padre de familia, tomar importancia a la comunicación de los niños. Las autoridades harán lo propio y los padres de familia también a comunicarse con los menores. Los hechos que se suscitan en los colegios deben ser de conocimiento de todos los padres de familia. Nosotros no vamos a constituir a otro punto de la provincia constitucional del Callao para llevarles ese otro tipo de información. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande del Callao. Desde el distrito de Ventanilla, para Prensa Chalaca, informó para ustedes Gladys Villanueva. Buenas tardes.